Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Big Dragon uno de cuatro basados en el libro. pin hola, Big levantó la mano para rendir homenaje a un mayor que pasaba frente a él. En ese momento, el hombre asintió y le sonrió a esta persona. A pesar de que él no tenía 30 años, era el propietario de muchos negocios de entretenimiento. Era conocido como uno de los grandes inversores del área de Banjai. Nai posee una visión de gestión única. Los lugares de entretenimiento de su propiedad se encuentran entre los mejores lugares para hacer grandes ganancias. Nai además de ser guapo, rico y talentoso, también es el heredero de la familia de un hombre de negocios de larga data, por lo que todos lo respetan como un señor con mucha experiencia. En la fiesta de Pida, Nai, Fei, son los más populares junto a Mac Hee. Kumborom, ¿cómo está? Nai preguntó sobre el padre de Vic. Sí, continúa bien, pero quejándose como siempre, vi que respondió. Naya sintió, su brazo lo envolvió alrededor del hombro de su amigo y continuó caminando hacia el otro lado. No estoy alardeando, solo le dije a Minón que lo que yo puedo hacer cambiará el mundo. El talentoso científico levantó ambas manos para hacer un gesto. Pero fue capturado por un amigo. Bueno, pero estás borracho, puedes volver, te enviaré de inmediato. No voy a volver, iré al gremio. Iré a confirmar todo. Pero dijiste que tu experimento, que el ratón se escapó, ¿no? Es por ello que estoy buscándolo. ¿Tú me ayudas a buscarlo con Nai? Ya ha dado a luz a docenas de bebés, ¿eh? Sí, Vic miró a las dos personas a alejarse, mirando alternativamente el frasco de pastillas que el borracho había dejado en sus manos. Vic caminó hacia la basura y pensó en tirarla pero sin saber por qué solo lo guardó en el bolsillo. Luego fue a despedirse de Pida que estaba teniendo una conversación seria con Pi fay Ella actuó como si quisiera que él se quedara, pero cuando Pi se alejó, Da aceptó dejar que Vic se retirara del evento. Aunque lo dudó, Vic no quiere volver a interferir en los asuntos de nadie más, solo el hecho de saber que aquella noche Drago no estaba abrazando a Pida en forma amorosa era suficiente. Otra escena, ¡Rrr! Dragon asintió con la cabeza, tomó el teléfono y presionó una llamada para él, pero cuando Vic vio quien llamó, su mano solo se soltó, es Guam, Vic dijo el nombre de la persona que llamaba, Dragon inmediatamente agarró el teléfono y contestó, ¿qué pasa? Vic se quedó en silencio mientras giraba la cabeza para mirar hacia afuera de la ventana, sin embargo, sus oídos aún podían escuchar lo que decía Dragon. Sí, entonces, ¿por qué me acabas de decir? Dile a Non-Home que puede esperar en mi habitación. Después de decir eso, Dragon colgó la llamada y dejó su teléfono móvil en la consola del auto, mientras encendía la señal de girar. ¿A dónde vamos? Te llevaré de regreso a casa, dijo Dragon. ¿Por qué? Hay invitados que vienen a mi condominio. ¿Ese es Non-Home? Dijo Vic, su tono de voz era bastante corto. Dragon no dijo nada, solo asintió. Hasta donde sabe, por lo que escuchó, Dragon tiene tres hermanas. La mayor está en la escuela secundaria. Las otras dos aún no habían pasado a la escuela primaria. La persona llamada Swan definitivamente no es la hermana de Dragon. ¿Quién es ella? Dragon guardó silencio antes de respirar sin pensar. ¿De verdad quieres saber ahora? ¿Podemos hablarlo más tarde? Bueno, ¿quién es tu novia? fingió sonreír y puso su mano en la cintura de Dragon para cubrir la amargura que brotaba en su garganta. ¿Novia? La respuesta de Dragon le provocó un granudo en la garganta. Oh, oh, me comprometí. Pero aún no se ha publicado. Su madre y mi madre son amigas. Mi nombre y el nombre de ellas son así, Dragon y Swam. Al ver la expresión inflexible de la persona a su lado, un dolor agudo se elevó en su pecho. En conclusión, sus relaciones como el clima, son personas que cambian todos los días.